su impresión hasta el momento del estatus de la situación del expresidente Hernández? Buena pregunta. Número uno, todo proceso penal internacional y local en Estados Unidos comienza con algo que es importantísimo. No comienza con el Código Penal ni con el Código de Procedimientos Penales, sino que comienza con la quinta enmienda. ¿Qué significa la quinta enmienda? La quinta enmienda es cuando la persona está bajo detención y bajo arresto de los oficiales de migración, del Departamento de Policía, del Departamento Marshall, de la DEA y del FBI. Cualquier actividad de la fuerza legal de Estados Unidos, que es la policía, comienza con la quinta enmienda. En este momento, lo que sucede son dos cosas importantes. Número uno, la causa probable que pueda tener Estados Unidos con las evidencias circunstanciales o evidencias directas o relevantes en el caso, le puede dar un aspecto importante en inglés que se llama deferred probability. ¿Qué significa deferred probability? ¿Qué es lo que usted preguntaba? Es el balance que le da al juez para poder ordenar a través del famoso probable cause y extender una orden de arresto para un ciudadano, en este caso, que va a ser extraditado. Por lo tanto, su pregunta es importantísima. ¿Cómo comienza este proceso? ¿Para qué comienza? ¿Y cuáles son las cargas probativas que pueda tener Estados Unidos en este momento? Es a través del fair probability, pero la quinta enmienda juega un papel importantísimo. Bueno, en relación a este proceso que está todavía aquí en Honduras, ya sabe usted que el juez natural que conoció la solicitud de extradición concede la extradición. Se presenta un primer recurso de apelación, se integra esta corte de apelación con los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta corte de apelación, es decir, los 15 magistrados, procede la extradición. Se presenta un nuevo recurso, en este caso de constitucionalidad, pero la sala actual de la sala constitucional, integrada por 5 magistrados, ya ellos dieron su opinión que procedía a la extradición, entonces llaman a otros 5 para que conozcan este nuevo recurso que se ha presentado. El presidente de la Corte Suprema de Justicia anunció que esa sala ad hoc, es decir, esta sala que se va a integrar solo para conocer esa solicitud, ese recurso de inconstitucionalidad, se va a integrar esta semana y muy probablemente esta semana resuelva. Así como ocurrió con estos recursos de apelación y luego este otro recurso de inconstitucionalidad, cuando solicitados en extradición los han presentado, luego que el juez natural le da vía libre o luz verde a esa extradición, todos esos recursos han sido rechazados, por lo cual todas las extradiciones o solicitudes de extradición hacia Estados Unidos han procedido. No se espera que cambie algo en relación a eso esta semana. Si esta semana, al final, no sé si miércoles, jueves o viernes, se llevará a cabo el proceso de extradición, eso estaría por confirmarse cuando finalmente esta sala DOC resuelva este recurso presentado por la defensa del expresidente Hernández. Pero una vez que se proceda a la entrega, ¿qué va a pasar? Buena pregunta. Primero, cuando se hace la transición física de las autoridades policiales hondureñas a las autoridades policiales de los Estados Unidos, llámese policía, la DEA, el FBI, el Marshall. Cuando Honduras habla, licenciado Melgar, sobre la DEA, son policías especializados, pero dentro del término constitucional norteamericano están amparados todos los procedimientos de arresto y detención bajo la cuarta enmienda. Al hacer la transición, puede ser en el aeropuerto o donde lo quieran hacer, entra en procedimiento la cuarta enmienda norteamericana. Y número dos, lo más importante, que es muy difícil explicarlo en Honduras porque no han tenido la oportunidad de tener una relación entre el procedimiento constitucional, que en Estados Unidos es el procedimiento penal. La quinta enmienda entra automáticamente en función. ¿Cuál es la quinta enmienda? El procesado, la persona que ha sido acusada o la persona que ha sido en detención o en arresto americano, puede invocar la quinta enmienda al momento de ser transferido cuando las esposas se le quitan de parte de la autoridad hondureña. Esa acción que transfiere a la autoridad norteamericana y se le ponen las esposas norteamericanas y entra al avión, desde ahí la persona puede invocar la quinta enmienda, que es tomar silencio en cualquier pregunta y en cualquier consulta que tenga que hacer. La ley de Estados Unidos constitucional dice única y exclusivamente la persona tendrá que proveer el nombre, ni siquiera la identificación, sino que solamente su nombre. Por lo tanto, cuando es transferido a la autoridad americana, el licenciado Melgar, lo único que tiene que dar usted es su nombre. ¿Dónde será trasladado el expresidente Hernández? Buena pregunta. Dependiendo la aeronave donde venga, normalmente hace una escala en Miami o van directamente a Nueva York. Dependiendo el grado de dificultad que tengan, donde tengan que hacer el arresto y la detención, porque acuérdense usted que tiene que estar en territorio norteamericano para, número uno, leer los Miranda Rights, o sea, todos los derechos que tiene la persona detenida. Pero lo más importante es que si lo trasladan a la Florida, a Opa Loca o directamente a Nueva York, eso dependerá
de las operaciones de la DEA, la operación del MARSA, para poderlo traer. ¿Dónde estará detenido ahí en Nueva York? ¿En qué lugar exacto? Buena pregunta. Todos van directamente a lo que es, hay una cárcel de detención de la segunda distrito de Nueva York. Son cárceles de detención de 24 a 48 horas, para que mientras se hace el famoso pre-trial, antes de eso existe una audiencia de la fianza. Y en esa audiencia de la fianza, bajo la octava enmienda constitucional de Estados Unidos, cualquier persona detenida tiene derecho a presentar una fianza. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Que va a proceder esa fianza o él va a estar detenido hasta que inicie el juicio? Buena pregunta. La causa probable se indica de dos maneras. Uno, ¿cuáles son los testimonios? ¿Cuáles son las causas circunstanciales? ¿Cuáles son las evidencias relevantes para poder detener a la persona y que no tenga lo que se llama en inglés un flight risk? Ese flight risk lo prueba la Fiscalía de Estados Unidos, pero la defensa ya tiene que estar ahí presente cuando la persona se haga la presentación frente al juzgado. Por lo tanto, la fianza la puede conceder única y exclusivamente el juez con la carga probatoria que pueda tener la Fiscalía y la defensa. ¿Qué cree que va a pasar? Para mí creo que es una de las cosas más difíciles en el tema de lo que es la fianza. ¿Por qué? Porque la fianza va a ser más o menos de $1,000,000 para arriba. Muy complicado. O sea, el tema es si el juez va a respetar la octava enmienda constitucional. Y la carga probatoria, normalmente en este tipo de casos, no lo dejan salir, no porque no les den la fianza, sino porque es difícil pagar. Lo otro, ¿cuándo va a iniciar el juicio? El juicio comienza, tienen más o menos de 12 días a 22 días. 12 días a 14 días cuando la persona está dentro del centro de detención. En este caso, si no sale con la fianza, el juicio tiene que comenzar de entre los 12 a 14 días. Y si la persona es enviada en fianza, o sea que puede salir libremente, el juicio podrá comenzar dentro de los 22 días cuando la persona está fuera. ¿Es posible, como hemos visto en otros casos, que a solicitud de la defensa o de las partes, de la fiscalía, no sé, se pueda extender más el tiempo de inicio del juicio? Hay una moción, buena pregunta, hay una moción que se llama Motion to Continue en Estados Unidos. Entonces, dependiendo de la preparación de los fiscales y de la defensa podrá conectarse y decir, necesitamos una Motion to Continue. ¿Para qué? Para poder preparar la causa, para poder preparar la defensa. Y en el caso de la fiscalía, pueden decirle al juez y a la corte que ellos ya están preparados con las cargas que tienen. Entonces, es un balance. Primero, hay que escoger el jurado. Segundo, si hay un juicio a través del jurado, entonces se hace la escogencia que en inglés se llama el voir dire. Si hay un juicio a través del juez, que es totalmente inaceptable para una defensa irse a un juicio con el juez solamente, entonces dependerá, licenciado Melgar, de la causa probatoria que tenga la fiscalía y la defensa. ¿Quién será el juez? Puede ser cualquier persona independiente. Digamos, si hay un juez que la fiscalía y la defensa no le parece, porque ya ha tenido antecedentes anteriores de condena contra personas que tienen similares delitos, entonces la defensa podrá hacer un cambio en el tema del juez, porque puede existir, que en inglés se llama el famoso bias. Si la defensa cree que este juez ha condenado 3 o 4 personas similares por la misma actividad, entonces puede hacer un cambio. ¿Solicitar un cambio? Solicitar un cambio. ¿Normalmente pegan esas solicitudes? ¿Se hacen los cambios? Buena pregunta. Existe la posibilidad, lo permite la Constitución de Estados Unidos, porque existe el famoso definición que se llama el fair probability. Esa definición le permite a la defensa conocer primero el famoso discovery, todas las evidencias que puedan tener la fiscalía y el gobierno de Estados Unidos. Y dos, en la preparación de la defensa, uno mira lo que es el juez. Si el juez está un poco y tiene actividades anteriores que no favorecen a lo que es la introducción de las evidencias, porque recuerde usted que el juez no es el que condena o no a la persona, sino que es el jurado. Pero el juez permite la introducción de las evidencias. ¿Sabe usted quiénes van a integrar la defensa del expresidente? Muy buena pregunta. Todavía no tenemos ese conocimiento. No sabemos. No, se ha rumorado algunos nombres, incluso exfiscales de Estados Unidos, pero no sé si es algo que está confirmado o que usted lo tenga confirmado. No, todavía no. Lo que sí le puedo decir, licenciado Melgar, es que necesita una defensa espectacular. No solamente ser exfiscal, no solamente tener experiencia, sino conocer verdaderamente lo que se llama el voir dire, si se va a jury trial. Número dos, a lo que conocen la quinta enmienda. No debe de hablar absolutamente nada la persona que va a ser extraditada. No tiene obligación de conversar con los oficiales, única y exclusivamente brindar su nombre. Y desde ahí, porque todo eso, licenciado Melgar, es importantísimo para lo que se llama el discovery, lo más importante, la mejor defensa que pueda tener es no hablar. Este centro de detención donde va a estar en Nueva York, ¿qué antecedentes tiene? ¿Quiénes han estado ahí?
Bueno, hay muchas personas, digamos que todos los delincuentes, por ejemplo, que han sido ya oficialmente condenados, como Joaquín Guzmán, Dandelion Muñoz Mosquera en los años 80 y 90 de Colombia, todas esas personas llegan ahí porque son juicios extremadamente difíciles en el tema de la extradición, en el tema del narcotráfico, en el tema del terrorismo. Por lo tanto, eso es una cárcel de detención de máxima seguridad, pero no estarán ahí por el resto de la condena. ¿Cuánto podría ser el costo de la defensa? Buena pregunta. Desde gratis, que lo puede dar la defensa pública, que no es completamente recomendable, por supuesto, no en este caso, independientemente que tenga dinero la persona o no, financieramente, hasta dependiendo la calidad de las firmas de abogados, dependiendo la experiencia, dependiendo la cantidad de juicios que se ha llevado, le puede costar desde gratuitamente con la defensa pública hasta millones de dólares. ¿Millones de dólares? ¿Estamos hablando de...? Podemos hablar de 1 a 2, 3 millones de dólares... 4 millones de dólares, dependiendo el tipo de defensa y la experiencia que puedan tener. Si el expresidente es trasladado ahora en abril, en esta primera quincena de abril, ¿usted dice que el juicio debería de comenzar en mayo? Buena pregunta. Si la persona no sale en la fianza, tiene que ingresar, le dan 14 días para que comience el procedimiento de lo que es el intercambio del discovery y pueda tener él lo que es el pretrial. El juicio puede comenzar cuando los abogados, tanto de la defensa como la fiscalía, estén ya completamente de acuerdo en qué tipo de evidencia van a presentar, qué evidencias van a ser suprimidas y qué evidencias van a ser admitidas. ¿Y los testigos? Los testigos, muy buena pregunta. Esa pregunta es interesantísima. Estados Unidos tiene una carga probatoria para tener el famoso probable cause, que son circunstanciales en el caso de los famosos informantes. En el famoso caso de Spinelli versus Estados Unidos y de Aguilar versus Texas, la Corte Suprema de los Estados Unidos indicó dos cosas importantes en el famoso case law. Dijo, en el caso de Spinelli, un informante que le diga a la DEA, a la policía, que una persona está traficando drogas a Estados Unidos, de cualquier manera, esas cargas probatorias serán desestimadas o pueden ser desestimadas. Por lo tanto, la defensa tiene en este caso que tratar de desestimar la declaración de cualquier testigo, independientemente que sea condenado, que el testigo sea admitido en juicio, no importa el tipo de declaración o de afirmación, pero la defensa podrá desestimarlo de acuerdo al caso de Spinelli versus Estados Unidos. El expresidente Hernández ha insistido que estas acusaciones contra él, incluyendo la solicitud de Estados Unidos de extradición, se trata de una venganza de los narcotraficantes que durante su gobierno se detuvieron y fueron extraditados a Estados Unidos. ¿Qué opina de esto y qué peso puede tener en el juicio? Excelente pregunta. La defensa y el comentario es un poco empírico desde el punto de vista procesal de él, porque de pronto lo hace políticamente. Sin embargo, en la carta procesal penal constitucional de Estados Unidos, de pronto deberían de ser dos cosas. Uno, tomar silencio. Y número dos, esos informantes, en el caso de Aguilar versus Texas, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que todos los informantes, que en inglés se llama the tip informant, que le dan, digamos, una persona dice que una persona está traficando droga o está haciendo actividades ilícitas, ese caso de Spinelli versus Texas, que lo dijo el expresidente en este momento, que lo estaban acusando, son únicas y exclusivamente evidencias circunstanciales. Son declaraciones de personas que sean testigos o que sean personas que hayan sido condenadas, no importa si la defensa sabe cómo desestimar y suprimir el famoso motion to suppress. Esas declaraciones no entran directamente, porque no solamente basta, licenciado Melgar, en Estados Unidos, con identificar la declaración, sino que se necesita hacer esa declaración admitida. Y la regla 14 de Estados Unidos le permite a la defensa que, independientemente que la persona dijo que hayan tenido relaciones ilícitas, esa evidencia tiene que ser admitida. ¿Cuánto tiempo puede durar el juicio, cree usted? Muy buena pregunta. Si las cargas procesales en contra de una persona son muchas y el discovery es desfavorable en cierta medida, porque en inglés no existe el porcentaje, en el derecho constitucional no hay porcentaje, no es 70% culpable o 40%, sino que en inglés se llama likely, most likely, less likely. O sea, no existe porcentaje. Si las cargas procesales son muy fuertes en contra de una persona, de pronto entrará lo que se llama el famoso plea bargain y podrá finalizar el juicio en 6 meses. Si existe una buena defensa y esas declaraciones de las personas que dicen que vieron a un individuo haciendo actividades ilícitas, pero que no existen evidencias materiales y que no entran directamente en la carga contra la persona, el juicio podrá llevarse de 1 año hasta 3 años o más. En el caso que sea condenado, ¿dónde será trasladado?
Buena pregunta. Existen varias penitenciarías, por ejemplo, ADX en Florence, Colorado, donde están el Luna Bomber, ¿se acuerdan ustedes de Timothy McVeigh? Estaba Dan Denis Muñoz Mosquera de Colombia, todas esas personas que cometieron actos terroristas en el avión, famoso avión de Avianca de 1989, están en ADX, Florence, Colorado. Y hay una penitenciaría en Pensilvania que es una de las más famosas y más fuertes. Eso va a depender de la localidad, de la aceptabilidad, si existe espacio físico para esa persona o si existe disponibilidad para él. Y una vez, en este centro de detención durante previo al juicio, luego durante el juicio y luego si es condenado y si es trasladado a uno de estos centros penitenciarios, ¿hay contacto con la familia? Buena pregunta. Si lo permite el juez y lo permite el oficial de probación y el parole officer, porque va a tener un oficial interno, entonces sí podrá tener algunos contactos con los familiares o con sus abogados. Pero eso dependerá única y exclusivamente de la defensa. ¿Por qué? Importantísimo, licenciado Melgar, es que mucha gente no le pone atención. El contacto, mientras en un juicio de estos, antes del pre-trial, el contacto familiar debe ser mínimo. ¿Y por qué? Porque toda conversación que usted tenga, tanto escrita, telefónicamente, como de frente, de face to face, como se llama, todo eso queda grabado dentro de la fiscalía. Y es completamente, en mi opinión, inaceptable por ahora que los familiares lo visiten, porque toda conversación está grabada y se puede ser utilizada contra el detenido. ¿Y esta comunicación o este contacto es a través de un vidrio o es personal? Buena pregunta. Tenemos experiencia aquí en las cárceles de Dallas de ir casi todos los días a los centros de detenciones por centros penales, y es un vidrio en donde usted abre una puerta, puede tener el teléfono, o se abre una ventanilla en la parte de abajo para pasar documentos donde el detenido puede hacer la firma o puede hacer confesiones o puede hacer declaraciones a sus abogados. Así que lo puede hacer a través de un teléfono o se abre una ventanilla en la parte de abajo, dependiendo cómo esté acondicionada la cárcel, y esa experiencia la tenemos nosotros casi todos los días. Pero sí es importantísimo, licenciado Melgar, que los familiares en este momento no tengan ninguna comunicación con la persona. Ya en esas circunstancias. Seguro. ¿El jurado? ¿Qué va a hacer el jurado? ¿Cómo se va a enterar ese jurado? Buena pregunta. Hay un procedimiento que se llama voir dire. Yo escuché anteriormente que una persona estaba explicando en Honduras cómo se hace la selección del jurado. La selección del jurado no es una selección del jurado, es una estrategia cuando usted juega damero. Y es una estrategia muy importante porque cada uno de los abogados, la defensa y la fiscalía, tiene derecho a 12 eliminaciones. Por ejemplo, si usted nomina a la persona A, pero la defensa no le parece, entonces la defensa puede contrarrestar y se elimina esa persona. Si la defensa tiene a favor a la persona B, entonces la fiscalía puede decir que tampoco le parece los comentarios de ellos. Por lo tanto, dependiendo las reglas de cada una de las cortes, las personas tienen entre 10 y 16, rechazos para cada uno de ellos. Puede ser condenado o puede ser absuelto. En el caso que sea condenado, ¿a qué tipo de condena se enfrentaría? Buena pregunta. Estos tipos de delitos, como son felonías federales, pueden llevar, dependiendo del tipo de delito, si es uno, si son dos, si son tres. En inglés se llama una frase que se llama enhancement. ¿Quién condena? Ahí, ¿quién sentencia? Ahí sí es el juez el que sentencia. Pero el juez sentencia no solamente en base al juez, porque Honduras está un poco confundido en el juez. El juez no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver en la decisión de la sentencia. ¿De dónde depende eso? Depende de lo que se llama el pre-sentence report. ¿Quién hace el pre-sentence report? Lo hace el oficial de probación con todas las cargas y, por supuesto, la conversación que tenga con la persona condenada. Una vez que el pre-sentence report se le entrega al juez, y el juez entonces, con esa carga, con esa entrevista y con todas las evidencias que le presentan, empieza él a hacer un razonamiento de lo que puede ser la sentencia, que puede ser de 20 años hasta cadena perpetua. ¿Por cada delito? Puede ser por cada delito, dependiendo, como no sabemos qué tipo de delito va a ser condenado, pero en el caso del narcotráfico, en el caso del terrorismo, si la sentencia es de más de 25 años, entonces puede ser casi de por vida. Por ejemplo, en el caso de Dan Denis Muñoz Mosquera, que tiene 10 cadenas perpetuas por similares delitos. Entonces, sí, como dice usted, puede ser una cadena perpetua por un delito, otra cadena perpetua por el siguiente delito, o 30 años por cualquiera de los delitos que se den.